van a ver ustedes a Bob Mathias, el atleta más completo del mundo, en una serie de ejercicios atléticos. Estas escenas se tomaron después de que ganara el campeonato olímpico en Helsinki en 1952. Primero veremos los ejercicios preliminares que casi todos los atletas practican antes del entrenamiento riguroso. Bob ha hecho dos ensayos de carrera, de unos 100 metros cada uno, a fin de estar en condiciones para los ejercicios. Como es un día cálido en California, no lleva ropa de entrenamiento, aunque normalmente suele llevarla. Estos ejercicios desarrollan la coordinación, tonifican y fortalecen la musculatura y preparan al atleta para el entrenamiento más rígido que vendrá después. Observen que Bob desarrolla todos sus ejercicios con gran soltura. En estas escenas vemos una carrera nacional de 100 metros en la que Bob participó en su ciudad natal de Tulare, California. Bob demuestra una serie de salidas. Aquí demuestra la primera posición del corredor. La rodilla izquierda debe coincidir con el empeine del pie derecho. Aquí demuestra la salida de conejo, en la que los pies están muy juntos. No es la salida corriente de Bob, pero algunos grandes corredores la han empleado, entre ellos Eddie Tolan, campeón olímpico en 1932, y Yoshioka, un gran corredor japonés. Esta es la segunda posición antes de la salida. Las caderas algo más altas que la cabeza. Aquí Bob demuestra una salida que vemos de frente. Mueve los brazos vigorosamente para que sea mayor el ímpetu. Observen que sus zancadas son bastante largas, incluso la primera. Aquí vemos claramente el movimiento de brazos. Aumenta el ímpetu y endereza el cuerpo. Esta es su salida normal, con gran elasticidad de las piernas. En esta escena se le ve en un salto de longitud que realizó en el concurso de Tulare. Ahora, en una serie de saltos de entrenamiento, demostrará diversos métodos de ejecución. Bob puede utilizar ambos pies con igual destreza. Aquí le vemos concentrando energía al acercarse. Y entonces, un tremendo salto. El pie derecho precedió al izquierdo. Pero esta vez, el pie izquierdo precedió al derecho. Ahora le vemos acercándose. En este salto demuestra el llamado paso y medio en el aire. Y aquí el salto flotante, con los pies bien extendidos. Ahora demuestra el salto con lanzamiento de cadera, que él prefiere. Bob corre unos 33 metros antes de saltar, las últimas 6 zancadas a toda velocidad. Observen que en ese salto sus pies estaban extendidos. Ahí viene, las últimas 6 zancadas a toda velocidad.
un buen salto con lanzamiento de cadera de casi 7 metros. Mueve los brazos frente al pecho, al igual que en las carreras. Aquí Bob emplea su estilo normal de lanzamiento de cadera, se apoya en la pierna izquierda, extiende los pies y alcanza una distancia de 7 metros. Un gran salto de entrenamiento. Ahora le vemos en el lanzamiento del peso. Observen el vigor con que termina el lanzamiento. En todos los ejercicios atléticos termina con la misma explosión de energía. Aquí demuestra las diversas maneras de sostener el peso. Algunos atletas doblan el dedo meñique hacia abajo, en esta forma. Otros no. Cualquier sistema es bueno con tal de que sea cómodo para el atleta. Aquí Bob sostiene el peso junto al cuello. Algunos atletas lo sostienen a una pequeña distancia del cuello. Todos, sin embargo, apuntan con el codo a un punto imaginario a unos 3 metros detrás del círculo. A cámara lenta vemos a Bob brincando hasta la mitad del círculo para verificar su posición y su equilibrio y poder lanzar debidamente la cadera, la espalda, el brazo y los dedos antes de soltar el peso. También emplea este sistema en el lanzamiento del disco. En esta ocasión, al lanzar, ha echado el brazo hacia atrás demasiado, algo que raramente le ocurre. Observen que ha lanzado el cuerpo y que ha transferido al peso hasta la última gota de energía antes de soltarlo. Ahora demuestra uno de los errores más comunes de los lanzadores del peso: liberar el codo demasiado pronto. Aquí el movimiento del codo está perfectamente sincronizado. Esta es otra demostración del movimiento incorrecto del codo. Eso y el movimiento de inversión prematuro son dos de los errores más corrientes de los lanzadores del peso. Esa vez Bob efectuó demasiado pronto el movimiento de inversión. Ahora demuestra este ejercicio sin movimiento preliminar, pero con lanzamiento de cadera. Y aquí de nuevo demuestra el empleo de la cadera en el lanzamiento. Excelente sincronización en ese lanzamiento. Y en este. El lanzamiento del peso es sencillo, pero solo mediante muchísimas horas de práctica se alcanza la precisión necesaria para ser campeón. He aquí un rápido lanzamiento de Bob. En esta escena vemos un salto de concurso en el que Bob emplea un estilo especial. El salto del oeste. Este es su acercamiento corriente, con zancadas normales. Algunos atletas se acercan al travesaño con pequeños brincos y saltos. Gran elasticidad y potencia al iniciar el salto. Observen que antes de saltar, el cuerpo está erguido. No se inclina demasiado pronto hacia el travesaño, como hacen muchos saltadores. Este salto es de 1,78 m. Un buen acercamiento directo, un buen salto y buena distancia al pasar por encima del travesaño. No se ha elevado una parte del cuerpo a expensas de otra. Excelente posición del cuerpo por encima del travesaño.
Un aterrizaje perfecto. De nuevo el salto del oeste. Habrán observado ustedes que Bob trabaja duramente. Está dotado de un magnífico cuerpo que mide 1,90 m de estatura y pesa 90 kilos. Pero un buen cuerpo no basta. Bob ha tenido que trabajar mucho y con inteligencia. Al igual que el cantante con una gran voz natural, ha de trabajar duramente, acondicionarse y dominar la técnica para sobresalir. Aquí Bob vuelve a saltar desde una posición erguida y en buena forma al pasar por encima del travesaño. La velocidad es normal y el salto perfecto. Bob puede emplear con éxito el salto del oeste, que es hoy muy popular, y algunas veces salta de esa manera. He ahí una magnífica posición del cuerpo. Observen que el pecho y las caderas de Bob están a buena altura. El único peligro es que la otra pierna tropiece con el travesaño. Buen salto, pero parece que golpeó el travesaño. Esta vez el salto es perfecto. Otro magnífico salto. No importa qué estilo emplee un saltador, debe estar erguido al iniciar el salto. Otra vez golpeó el travesaño. En esta escena vemos a Bob lanzando el disco en un concurso. Nuevamente llamamos su atención a la gran explosión de energía con que termina el lanzamiento. Esta característica está presente en todas sus actuaciones atléticas. Esta vez adelantó su cuerpo al disco, algo que nunca había hecho en un concurso. Aquí demuestra la forma correcta de sostener el disco, contra las primeras coyunturas de los dedos, cómodamente. Debe soltarse del dedo índice y del frente de la mano. Mentalmente, Bob se está advirtiendo a sí mismo: no debo echar mi brazo derecho hacia atrás demasiado. Eso causaría tensión del cuerpo. No debo transferir mi energía al disco hasta el último instante. Bob practica mucho los brincos para perfeccionar su técnica y aterrizar en la posición debida. Aquí le vemos tratando de aterrizar debidamente en el círculo. A cámara lenta vemos la armonía, la magnífica sincronización de su técnica, la precisión con que lanza su cuerpo en una ejecución perfecta. Ahora demuestra cómo lanza la fuerza de su cuerpo. Ha lanzado la cadera y los músculos de la espalda, y ahora solo le falta transferir toda esa energía a los dedos y de ellos al disco antes de soltarlo. Creo que le gustó ese lanzamiento. Magnífico. Ha transferido toda su potencia al disco con la gracia y armonía de un bailarín. He ahí un excelente lanzamiento de práctica. Girando sobre el pie izquierdo, transfiere su potencia al disco, que sale despedido.
Ahora Bob trata de retrasar su movimiento de inversión para que sincronice perfectamente con el lanzamiento. Eloy, muy parecido al que emplea en Tulare su ex compañero de equipo, Sin Innes. A cámara lenta vemos el lanzamiento del disco, que alcanza una distancia de 49 metros. Velocidad normal, magnífica explosión de energía al final, rápido movimiento del brazo. En esta escena vemos a Bob en un concurso pasando por encima del travesaño a una altura de 3 metros 81 centímetros. En 1952, Bob logró alcanzar 4 metros 21 centímetros. Aquí demuestra cómo se debe llevar la pértiga. Sus brazos están bastante separados. Algunos atletas los llevan más juntos. No importa, siempre que el atleta se sienta cómodo al llevar la pértiga. Algunos la llevan a bastante altura, de esa forma. Así la llevaba Bob Richards. La forma corriente de llevarla es esta, paralela al suelo. Bob la suele llevar así en los concursos, y así la llevaban Cornelius Warmerdam, poseedor del récord mundial, y Gwyn Smith, campeón olímpico de 1948. Ahí viene Bob por la pista llevando la pértiga en la forma corriente, paralela al suelo. Este es un salto de práctica de 3 metros 35 centímetros. Bob se vuelve a hacer advertencias. Debo acordarme de deslizar hacia arriba la mano izquierda, de que mi pie izquierdo quede directamente debajo de mis manos. Deslizar hacia arriba la mano izquierda, que quede el pie izquierdo debajo de las manos. Bob se hace estas advertencias mentales constantemente para mejorar su técnica. Ahí viene otra vez por la pista. Las últimas zancadas a buena velocidad. Hinca bien la pértiga e inicia el salto. Primero asciende la pierna derecha, los brazos completamente extendidos. Y ahora empieza a dar la vuelta, quizá un instante demasiado pronto. Pero su técnica es buena. Y tiene la pértiga muy cerca del hombro izquierdo, como debe ser. Si la altura fuera mayor, extendería los brazos rápidamente y volvería los pulgares hacia abajo. Otro salto de práctica. Ha hincado bien la pértiga, un paso y medio antes del salto, pero dejó que se separara del hombro izquierdo al pasar por encima del travesaño. Un defecto corriente de todos saltadores con pértiga es el de no utilizar la pértiga en el último instante, sino permitir que se aleje de ellos. Ahora la empleó bien y logró un salto perfecto. Otro error corriente es el de hincar la pértiga demasiado tarde. Bob la hinca un paso y medio antes del salto, que es más o menos el momento debido. A velocidad normal. Bien hincada y buen salto. Bob es un magnífico saltador de vallas bajas. Y es poseedor del récord, 23 segundos. Aquí le vemos en un concurso después de una buena salida. Observen que el corredor a su izquierda adelanta rápidamente al final de la carrera. Bob no practica demasiado el salto de vallas bajas, porque los ejercicios de carreras corrientes y de vallas altas le proporcionan el entrenamiento necesario.
Ahora vemos a Bob en la carrera de vallas altas de 110 metros, uno de sus mejores ejercicios. Está en el centro de la pista y se adelanta a los demás a gran velocidad. Como habrán observado ustedes, su excepcional habilidad está en evidencia desde la salida hasta que llega a la meta. Este es un ejercicio que practican todos los saltadores de vallas. Al dar soltura a la cadera, permite que la pierna esté paralela a la valla al pasar por encima de ella y que pueda tocar el suelo prontamente después del salto. He aquí otro ejercicio de vallas. Es sabido que ningún atleta debe practicar estos ejercicios sin previo acondicionamiento. Dick Atlesy, poseedor del récord mundial, una vez se lastimó al hacerlo, y por desgracia el accidente ocurrió en un año de Juegos Olímpicos. Este ejercicio acostumbra al atleta a tener la pierna delantera ligeramente doblada al efectuar el salto. Dando un paso por encima de la valla, Bob hace resaltar el hecho de que la pierna derecha debe tocar el suelo prontamente. Aquí se está acondicionando poco a poco. La pierna que primero se pone en movimiento a la salida es la que pasa primero por encima de la valla. Esto es aplicable no solo a las vallas altas, sino también a las bajas. Observarán ustedes que al principio del ejercicio, Bob pasa a demasiada altura por encima de las vallas. Como verán, se acerca más a las vallas según se va acondicionando. Aquí salta con una pierna paralela a la valla, la pierna izquierda doblada, el cuerpo inclinado hacia adelante, ambos brazos ligeramente hacia adelante, el brazo derecho bastante adelante y el izquierdo ligeramente adelante. Aquí vemos que se adelanta el brazo derecho y el izquierdo está más atrás. Quizá lleve el brazo derecho demasiado alto. Ah, tropezó con la valla. No es que sea descuidado. Hasta los campeones tropiezan con las vallas a veces. Después de saltar la última valla, Bob corre hacia una meta imaginaria. La pierna izquierda pasa por encima de la valla ligeramente doblada y toca prontamente el suelo. La pierna derecha baja pronto al suelo, después de pasar por encima de la valla. Bob inicia el salto al llegar a unos 2 metros de la valla y aterriza 1 metro más allá de la valla. La inclinación de su cuerpo al saltar las vallas es excelente. Bob ha tenido buenos entrenadores, Ray Dean y Jack Weyerhaeuser de la Universidad de Stanford. Pero lo único que puede hacer un entrenador es indicar el camino. Los magníficos triunfos de Bob Mathias se deben en gran parte a ese algo indefinible que todo gran atleta lleva dentro de sí.